Acabamos de llegar a la Ciudad de México. Estamos aquí en un lugar que se llama Santa María la Ribera. Un loft súper bonito que rentamos en Airbnb. Déjame ver la luz. Ok, un Airbnb súper lindo, con muchas plantas, como me gusta a mí. Acabamos de llegar, lo primero que vamos a hacer es comer tacos. Vamos a ver si encontramos tacos por aquí. El taxista nos dijo más o menos dónde encontrarlos, entonces vamos a ver. También tenemos unas recomendaciones del muchacho que nos rentó el Airbnb. Estamos celebrando nuestro aniversario número 19. Imagínense ustedes. 19 años de aguante. No, mentira. De aguante sí, pero de mucho amor. De aguante con amor. Porque es eso, el amor es paciente, el amor lo soporta todo, ¿verdad? Entonces, adulting this week, celebrating our anniversary, no kids, and we're gonna show you a little bit of Mexico City because we were tired of the beach, so we didn't want to go to a beach place. We wanted to do city this time. So I always wanted to come to Mexico, so here we are, and let's see what we find. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, protégeme, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. ¿No se dice en mi corazón, Señor? 10 pesos, sí. Y déjame vivir el fuego de tu amor. So Roger is in his own Netflix food series of tacos in Mexico. Yeah. The ghetto version. Ghetto version. Ghetto YouTube version. The affordable version. So what do you think? They're good. They're good? Try it. Really? They're I don't really want to try the picante. It's not that bad. It's not that bad. You have to try it. Pero la carne está... Y protégenos siempre, Señor. Y a su compa. Okay, next. The original quesería. Oh, look at that. ¿Y esto qué es? Un chicharrón de queso. Okay, obviously this is hot. But that's like the cheese crust. Okay, so we finally finalized the boat acquiring process, and now we gotta do the paperwork, and then we're gonna begin the project. So if you wanna follow along while we restore this boat, you're welcome to do so. Yeah. If you wanna be part of the Patreon. of the actual restoring process via your donations in Patreon, you can. Or just sell us, cash up. Yeah, sell, cash up, demo. Now this. I'm not think I'm gonna like this. ¿Qué es eso, tripa? Yeah, but it smells like this. Okay, so we have this thing every time we travel.
that bug we see, bug Roger has to take a picture with. So look at this huge bug. Okay, as you can see, it's a normal bug, but then look at this. Look how tall it is. Let me have a... Wow. It's a clown car, it looks. Payaso loquillo. Okay, I guess go follow that guy. This is a really cool car. And it has my colors on my flag. Huh? It's not the best smelling thing. Este, amigo, este no viene con cilantro y cebolla. A los cuatro. Sí. Ok, estoy probando el taco de tripita. We walked a little bit around the place we're staying. We ate some tacos. We got some groceries. And tomorrow we're gonna visit a church that I watched on YouTube. So we're gonna do that tomorrow for our anniversary. Then maybe go eat some more tacos. But now we're super tired from the traveling. So it's time to sleep. We're not too young anymore to be out too late. So we're going to sleep at 7 here in Mexico City. Basically 9 p.m. in Miami. So well, we're really tired for all the stuff that we've been doing. Well, I don't know, find it. So yeah, tonight is an in night. We bought coffee, but I wanna see if there's coffee here. Oh, there is coffee. There is coffee. I love when an Airbnb makes coffee for us. So we're gonna make coffee tomorrow. I'm gonna drink a tea right now. Chao. Claro. ¿En dónde la vecindad? No sé dónde, pero I want one. Your experience in Mexico so far? Good. Did your butt hurt this morning? My butt? From eating the spicy stuff? No. It wasn't that spicy. Well, mine did a little. You did? Yeah. You're not trained in the spicy arts. Happy anniversary, happy anniversary. Hoy nos levantamos a ir a una iglesia, a celebrity pastor church. But a celebrity pastor that we like, a celebrity pastor that is not, that is sound in the word of God. Y él era en el pasado un rapero. Los que ¿rapero? No conocen, no era rapero. Rapero. No era rapero. Hip hopero. No. ¿Qué era entonces? Como es rapero, por rollo. Alternativo. No, rapero. ¿No? Ah. Era rapero de Control Machete. Bueno, para los que saben Control Machete, él era rapero de Control Machete. Se llama Fermín Cuarto y ahora pastorea una iglesia aquí en la Ciudad de México. Entonces la vamos a visitar. Quizá tomarnos una foto con él, no sé. A ver qué tan vamos a ver qué tan humilde es el señor. Sí, a ver qué tan...
Pero bueno, como estamos turisteando, quizás nos vea cara de turistas y diga que no. Pero vamos a ver si se quiere tomar una fotico con yours truly. Y con él también, que no... He's not into the music too much, but... Yeah, maybe I buy a shirt. Okay, let's see. And then later today, we're gonna go to Frida Kahlo, another celebrity. We're gonna go see the Museum of Frida Kahlo. Me voy a poner la ceja, tomarme una foto. Y ya, ese es el itinerario de hoy. Y comer tacos, por supuesto. Quesadillas, quizá un menudo. Vamos a ver qué encontramos hoy. Todavía no ha comido tacos. No, ya comen este alimento y pasto. Oh, ah, yeah. Ya. Voy a cambiar el nombre. Barbacoa. Solo de borrego hay aquí. La barbacoa es de borrego, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. La verdadera. Que suene en esas trompetas, que suene en ese tambor. Que suene en esas trompetas, que suene en ese tambor. El ave va a empezar, el ave va a empezar. Mira, entero. La pura mascarita. ¿Y lo fritas hasta que esté crujiente o en paisa? No, cocido. Cocido y blandito. ¿Ya? ¿Y después va a la plancha o así? No, así sale de aquí al taco. No es por dieta, sino porque me sabe mal. Ya no me gusta tanto el azúcar. ¿Qué más? Venida. Vámonos para Estados Unidos. Sí, yo quiero Taco Bell. ¿Tuyo, no? ¿Mandé? ¿Te quedes? Sí. Aquí al lado de la montaña. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Conforme a nuestra semejanza. Y luego el verso 27. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Dice, varón y hembra los creó. Ok, fuimos a la iglesia, pero no vimos a Fermín. Parece que no predicaba hoy. Pero igual no importa, la prédica estuvo espectacular. El pastor habló de la Trinidad y tremenda explicación. Te invito a seguir Semilla de Mostaza ahí y ver esa prédica si pueden. Pero sí, ahora estamos aquí probando la michelada mexicana y vamos a probar unos taquitos de una señora que hace tacos con qué. ¿Maíz qué? Maíz morado. Negro. Morado. Negro, morado, igual. Falta estómago para comer, para seguir es comiendo. Es comida de rancho. Ah, sí. ¿Este cómo se llama? Sope. Esta es una quesadilla. Ay, no, yo voy a traer quesadilla. Sí, yo quiero una quesadilla. Ok. That lady back there had the best tortilla I have ever tasted. Hands down. ¿En serio? Sí, Puyol. No, this lady right here. Protégeme, Señor, con tu espíritu.
Protégeme, protégeme, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón.